Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bienvenidas, bienvenidos, buenos y bendecidos días tengan todos ustedes días, porque es un día, en el momento en que ustedes nos escuchen, es el día que hizo el Señor, y el día que hizo el Señor hay alegría y gozo donde quiera que usted sintonice esta transmisión. Gracias a Dios por todos ustedes que siguen siendo parte de este ministerio Unidos por Cristo y María. Nosotros aquí estamos en el mero corazón de Modesto, California, y los invitamos a ustedes a que se queden con nosotros. Mire, esta tarde tenemos una tarde de alabanza, oración y reflexión. Esperamos en Dios que ustedes nos acompañen y nos sigan, porque este día lo hizo el Señor precisamente para usted. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues que invite, todavía es la hora, son exactamente para nosotros las 6:30 de la tarde, donde damos inicio a esta transmisión virtual, que lo venimos haciendo sábado con sábado, sin interrumpidamente. Hacemos lo posible por estar en sus hogares, por llegar, es que la palabra del Señor llegue siempre que llegue ahí a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Pues miren, nosotros les hacemos una cordial invitación desde este momento y agradecemos infinitamente a todos los que hacen posible. Agradecemos a todas las personas que colaboran con nosotros, a las personas que se unen a través de los teléfonos, agradecemos también a todos los voluntarios de esta radio, Unidos por Cristo y María, la voz suya, la voz mía, la voz de los católicos. Y nosotros nos sentimos muy comprometidos también a la vez con ustedes, de siempre traerles algo nuevo, un mensaje nuevo cada vez que podemos, cada vez que intentamos llegar a sus corazones. Y pues hoy no es la excepción. Y miren, nosotros le vamos a pedir a las personas que quieran, tengan alguna intención para la oración. Al final de esta asamblea va a haber una oración, entonces les invitamos a poner sus oraciones y sus intenciones ahí por el Facebook, y nosotros lo vamos a recibir. Para hoy, en este día, nosotros contamos con la presencia de una persona que viene de muy lejanas tierras. Mire, este hermano viene desde Nebraska, un lugar que pocos conocemos, pero sin embargo el Señor lo lleva y lo trae como misionero. Entonces nosotros esta tarde tenemos un invitado que viene desde muy lejos, y aprovecho de una vez para decirle que nosotros cada semana le hacemos esa gran invitación. Desde ahorita le digo, para la próxima semana estará con nosotros la hermana Bernarda Loredo y en la alabanza Carlos Madrigal. Así es que no se pierda esto, y de una vez anunciarle que el próximo martes comienza aquí precisamente en este lugar un apostolado de jóvenes. Usted joven que tiene la inquietud de venir a este lugar e integrarse como miembro de este ministerio, pues está invitado este próximo martes a las 6:30 de la tarde aquí por este canal. Y también le hacemos una invitación a usted que tenga la inquietud de formar parte del equipo de redes. Mire, el equipo de redes son los que trabajan detrás de cámaras. Usted aquí siempre solamente ve a una o dos personas, pero detrás de cámaras hay todo un gran equipo de personas que hacen posible esto. Y pues bueno, los que quieran integrarse, ellos se juntan todos los miércoles, y su siguiente junta es el miércoles 24. Cada tercer miércoles aquí están. Así es que tiene la inquietud de ser parte, ya no de un radio escucha, sino de un radioactivo, que tiene deseos e inquietudes de proclamar la palabra de Dios, pues únase a este ministerio. Bueno, y sin más, yo quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Félix Enríquez, que viene desde Nebraska, desde la diócesis de Omaha, me dijo, 17 años en el servicio, una persona casada que sirve al Señor desde su hogar, también con sus hijos, 4 hijos, y pues nosotros tenemos el orgullo de presentarle hoy, y lo dejamos para que él siga haciendo. Vamos a estar 30 minutos en la alabanza, después hacemos un pequeño corte y regresamos a la prédica con nuestro hermano. Así es que se queda en muy buenas manos, hermano, y gracias por estar con Unidos por Cristo y María. Gracias. Buenas tardes, pueblo de Dios, ¿cómo están?
convencidos y en victoria, ¿verdad? Gloria a Dios, hoy en este día, hoy en esta tarde, vamos a tratar de alabar y glorificar el santo nombre de Cristo Jesús. Así es de que, hermano y hermana, tú que estás en casita, te invito a que tú también, pues, le dances al Señor, porque es la única manera que el Señor nos puede tener alegres, felices y contentos a través de la alabanza. Pues vamos a empezar en estos momentos a alabarle y glorificarle su santo y bendito nombre. Tú que estás aquí, hermano, ponte de pie para empezar a danzar a Cristo Jesús. Con tus palmas arriba. Nos dice San Miguel, ¿quién como Dios? Dice San Rafael, medicina de Dios. Y dice San Miguel, fortaleza de Dios. Y yo te digo, mi hermano, que no hay nadie como Dios. Nos dice San Gabriel, fortaleza de Dios. Y yo te digo, mi hermano, que no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Él es todopoderoso, Él es tu Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con su misericordia cambiará tu corazón. Y alábale, alábale que vive. Y un grito de júbilo nos dice San Miguel, ¿quién como Dios? Dice San Rafael, medicina de Dios. Y dice San Gabriel, fortaleza de Dios. Y yo te digo, mi hermano, que no hay nadie como Dios. Nos dice San Gabriel, fortaleza de Dios. Y yo te digo, mi hermano, que no hay nadie como Dios. Como dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Él es todopoderoso, Él es mi Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con su misericordia sanará mi corazón. Y así es Dios. Cuando Él quiere, nos sana, siempre y cuando se lo pidemos de corazón. Así es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Él es todopoderoso, Él es mi Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con su misericordia cambiará tu corazón. Aplausos, aplausos, aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive en esta tarde? Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a seguir alabando al Señor y glorificando su santo y bendito nombre y saludando, por supuesto, a los hermanos que están tras de cámaras, a todo el equipo que nos está acompañando hoy en este día, a los hermanos que están en su casita, mirándonos a través de las redes sociales. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a donde quiera que ustedes se encuentren. Así es de que en esta tarde es para gozarse en el Señor y glorificar su santo y bendito nombre. Así es de que, hermano y hermana, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir glorificándolo, vamos a seguir llenándonos de su santa presencia, y a través de las alabanzas vamos a pedirle que Él nos siga sanando nuestro corazón. Esta alabanza se titula Escóndete en la mano del Señor. Cuando tengamos problemas, estemos pasando por dificultades, obstáculos que no nos dejan avanzar, escondámonos en las manos del Señor. Escondámonos en Él para que así
ningún problema ni dificultad nos pueda atrapar. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano? Ni el mar, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano? Ni el mar, ni el hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Hermano, hermana, si tú en estos momentos estás pasando por problemas, estás enfermo, estás triste, te llegó el desánimo, clama al Señor para que Él con su Santo Espíritu te toque de pies a cabeza y te haga revivir de nuevo. Escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren en su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos del Señor. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquila, tú estás en las manos del Señor. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Así es el Señor. Él siempre cuida de sus hijos, Él siempre cuida de su rebaño, Él cuida lo que le pertenece a Él, y lo que le pertenece a Él somos nosotros, sus hijos, quien nos da en abundancia para seguir avanzando en este caminar que llevamos. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por estar siempre ahí cuando más yo te necesito. Cuando más yo confío en ti, es cuando tú estás ahí. Aplausos al Rey de Reyes, señores, señores. Aplausos, 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 aplausos. Pues te sigo invitando, hermano y hermana, te sigo invitando que te sigas conectando para que pues sigamos danzando y alabando el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús, para que así las tristezas se alejen, para que así tu problema, tu necesidad se aleje y podamos pensar hoy en estos momentos simplemente en Cristo Jesús, que es nuestra paz, nuestra alegría y nuestra tranquilidad en aquí en este lugar de nuestra estación. Hermana, amiga, ¿quién nos alimenta las 24 horas del día, verdad?
que es Jesús y María, o unidos por Jesús y María. Gloria a Dios, unidos por Jesús. Pues vamos a seguir adelante, hermanos y hermanas, vamos a seguir adelante alabando y glorificando el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Esta alabanza se titula Yo soy tu vaso, Señor, para que la alabemos y dancemos en presencia de Cristo Jesús. Así es de que ponte de pie, hermano y hermana, no te sientes, porque sentados no podemos danzarle al Señor. Y palmas, 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 palmas arriba. Soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, alabarte y glorificarte con todo mi corazón. Y alábale a Cristo Jesús. Y un grito de los católicos. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Y alábale, alábale, alábale. Soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Gloria, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Aplausos al Rey de Reyes, al que vive, al que reina y al que libere y al que perdona. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? ¿Bien bendecidos? Bien, victoria, gloria a Dios. Y bien bellos. Y las hermanas, bien bellas también. Porque Dios no hace cosas feas, Él hace cosas bien hermosas.
hermano el trenecito. Muy bien, ahorita les canto el trenecito, pero van a bailar el trenecito. Los quiero aquí todos juntos para bailar el trenecito. Por lo pronto, quiero que me acompañen con esta alabanza. Vénganse para acá, pueblo de Dios. Vénganse para acá, pueblo de Dios, hermanos. Vénganse para acá. Vamos a danzarle con esta alabanza al Señor para que así el Espíritu Santo que está aquí encendido, pues sigue encendiendo nuestros corazones, sigue encendiendo este lugar y sigue encendiendo a los hermanos que están mirándonos a través de cada señal que nos están mirando hoy en esta tarde. Así es de que saludos, hermanos, a cada uno de ustedes, desde donde usted nos esté mirando, en su casa, en su trabajo, en su carro, donde quiera usted nos esté mirando, reciba saludos y un abrazo fraterno de su hermano en Cristo, cantante católico Félix Enríquez. Esta alabanza se titula ¿A dónde está el pecado? ¿A dónde estará el pecado? No los escuché. Bueno, yo les voy a decir ¿a dónde está el orgullo? Y ustedes me van a decir pisado, pisado. ¿A dónde está el orgullo? ¿Y dónde está el coraje? ¿A dónde está el cansancio? ¿Y dónde está el chamuco? Porque si está pisado, no podemos tenerle miedo. Él ya está derrotado. ¿Quién lo derrotó? Jesús. Entonces, si ya lo está derrotado, pues con más seguridad y más ánimo y más alegría, como ya está derrotado, pues vamos a seguirlo derrotando, a pisarlo. Entonces, vas a bailar y cuando yo diga, el pecado está pisado, vas a dar vueltas y danzando, 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 pero al ritmo de la alabanza. No quiero que se me queden, hermanos, porque dice que los católicos son bien aburridos, pero no, los católicos somos bien alegres. ¿Y dónde está el orgullo? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el coraje? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el cansancio? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el chamuco? Pisado, pisado. El pecado está pisado, está pisado, está pisado. El orgullo está pisado, está pisado, está pisado. El chamuco está pisado, está pisado, está pisado. El trabajo está pisado, está pisado, está pisado. Bendícelos, bendícelos ahora. Bendíceme, bendíceme ahora. Bendícelos, bendícelos ahora. Bendícenos, bendícenos ahora. Una vueltecita para Cristo Jesús. Ahora a la izquierda, a la izquierda. Nuevamente, ahí vamos. ¿A dónde está el orgullo? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el coraje? Pisado, pisado. ¿Y dónde está la tristeza? Pisada, pisada. ¿Y dónde está el chamuco? Pisado, pisado. La tristeza está pisada, está pisada, está pisada. El orgullo está pisado, está pisado, está pisado. El orgullo está pisado, está pisado, está pisado. Y el chamuco está pisado, está pisado, está pisado. Bendíceme, bendíceme ahora. Bendícenos, bendícenos ahora. Bendíceme, bendíceme ahora. Bendícelas, bendícelas ahora. Y un grito de las mujeres. ¿Y a dónde está el pecado? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el orgullo? Pisado, pisado. ¿Dónde está la tristeza? Pisado, pisado. ¿Y dónde está el chamuco? Pisado, pisado. El chamuco está pisado, está pisado, está pisado. La tristeza está pisada, está pisada, está pisada. El orgullo está pisado, está pisado, está pisado. La tristeza está pisada, está pisada, está pisado. Bendíceme, bendíceme ahora. Bendícelas, bendícelas ahora. Bendícelos, bendícelos ahora. Bendícenos, bendícenos ahora. Y un grito de júbilo. ¿Dónde está la tristeza?
pisada, pisada. ¿Y dónde está el orgullo? Pisada, pisada. ¿Dónde está la tristeza? Pisada, pisada. ¿Y dónde está el chamuco? Pisada, pisada. El pecado está pisado, está pisado, está pisado. La tristeza está pisada, está pisado, está pisado. El orgullo está pisado, está pisado, está pisado. El chamuco está pisado, está pisado, está pisado. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. Y los católicos dicen: gloria a Dios, aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Y cómo le hace el trenecito? ¿Cómo le hace? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién quiere ser el conductor? ¿Usted? ¿Usted, hermana? ¿Usted, mero? Ella va a ser la conductora, pero cada uno de ustedes van a ser los vagones. Y cada uno de los que están aquí representamos un vagón de ese tren. Y vagón que no se integra al tren quiere decir que ese vagón le falta aceite. O sea, vamos a orar porque ese vagón ya está muy, como decimos por allá, ya tiene mucho sarro. Tenemos que orar. Entonces, el vagones y el tren. Entonces pregunto a los hermanos de la radio, unidos por Cristo y María, ¿cómo le hace el trencito? Primero el ruido. Y después. Cuando yo diga, yo tengo un trenecito que va para adelante, ustedes van a danzar para atrás. Y yo digo, el tren va para atrás, ustedes van a danzar para, haciendo todo lo contrario. Pues vámonos, 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 vámonos. Que va para adelante, yo tengo un trenecito que va para atrás. Yo tengo un trenecito que va para adelante, yo tengo un trenecito que va para atrás. Va para adelante, para adelante y para adelante. Y va para atrás y para atrás. Va hacia la derecha, la derecha, la derecha. Y luego a la izquierda, y a la izquierda, y a la izquierda. ¿Y cómo le hace el trenecito? Yo tengo un trenecito que va para adelante, yo tengo un trenecito que va para atrás. Yo tengo un trenecito que va para adelante, yo tengo un trenecito que va para atrás. Va para adelante y para adelante. Y va para atrás y para atrás. Va hacia la derecha, la derecha. Y luego a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. ¿Y cómo le hace el trenecito? Yo
Yo tengo un trenecito que va para adelante. Yo tengo un trenecito que va para atrás. Yo tengo un trenecito que va para adelante. Yo tengo un trenecito que va para atrás. Va para adelante y para adelante y para adelante. Y va para atrás y para atrás. Va hacia la derecha, la derecha, la derecha. Y luego a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¿Ya se cansaron? Pues vamos con otra rápidamente, vamos con otra, no se vayan, no se vayan porque vamos con otra. Vénganse para acá al centro nuevamente, ¿dónde van? Vamos a seguir danzándole al Señor, vámonos rápidamente. Dánsele, dánsele. Muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh gran Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así el Señor resalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel, remolineando. Remolineando, alabaré a mi Señor. Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa de su amor. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así el Señor resalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel. Por causa de él yo me haré más fiel. Por causa de él yo me haré más bien. La 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 la. Y a su nombre, Cristo vive. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh gran Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Hacia el Señor resalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel. Remolineando, remolineando, alabaré a mi Señor. Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa de su amor. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así el Señor resalta lo pequeño, por causa de él yo me haré más fiel. Por causa de él yo me haré más fiel. Por causa de él yo me haré más fiel. La 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 la. ¿Saben manejar su coche? ¿Saben? ¿Saben manejar su coche? ¿Manejan? ¿Manejan? A ver, agarre el volante. Para atrás y para adelante. Danzándole a Cristo Jesús. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que Él me liberó, corriendo, quiero correr, correr, corriendo, correr, correr, correr. Quiero correr, 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 correr.
cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí. Cuando pienso en el día que Él me liberó, quiero gritar, 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 gritar. Gritando. Quiero gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que Él me liberó, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Una vueltecita, vueltecita. ¿Y quién vive? Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que Él me liberó, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que Él me liberó, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que Él me liberó, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a este pueblo. Amén, 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 amén. Aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo en unos momentos. Gracias. Claro que sí, pues mire qué felicidad y qué gozo en este pequeño ratito, cómo nos hizo sudar, mire el hermano, qué bien canta y qué bonito alaba al Señor y qué bonito es hacer moverse a la gente, hacer que se mueva, porque dice la alabanza, ¿verdad? Yo le alabo con el corazón y con las manos y con los pies y con todo, hay que alabarle al Señor. Pues mire, nosotros vamos a salir por unos minutitos, unos 3 minutitos, pero por favor no se despeguen, que nosotros vamos a volver inmediatamente con la reflexión que dice que trae fuego, que ha venido a traer fuego y pues aquí empezó a arder, ¿sí es cierto? Ya empezó a arder, ¿verdad? Y empezamos a sudar, aquí el calor ya se dejó sentir, así es que la prédica de esta tarde, la reflexión de esta tarde va a ser he venido a traer fuego. Pues bueno, les invitamos a que no se desconecten y al contrario, tómese su tiempo para ir a tomar agua e invitar a alguien que usted conoce y dígale, venga, que la palabra del Señor hoy trae fuego en el espíritu y nos va a hacer sudar a todos los que estamos ahí. Pues bueno, en un momento más regresamos con todos ustedes y esperamos se quede con nosotros. Volvemos. Bueno, pues retomamos nuevamente, mire, retomamos nuevamente esta que es la asamblea virtual para todos ustedes y queremos hacerles una invitación, queremos invitarles a que pongan sus intenciones. Sabemos que hay muchas necesidades en las personas que nos ven y queremos esta tarde orar por todos ustedes, así es que les pedimos a través del Facebook que ponga su intención y nosotros aquí la vamos a recibir a la hora, al final de la prédica, nuestro compañero aquí va a estar haciendo la oración y pues les pedimos que si usted tiene alguna intención o quiere que oremos por usted, envíe su petición y nosotros con mucho gusto lo tomaremos y haremos oración por usted. También les queremos seguir invitando que nos sigan a través de todas las plataformas sociales. Mire que nosotros nos extendemos, tratamos de hacer lo posible por extender el reino de Dios a través de todos los medios posibles y esta vez queremos ampliar más. Nosotros queremos llegar hasta ustedes a través de la radio.
Acuérdese que nuestras frecuencias son 1390 AM, 105.9 FM y 102.1 FM. Si usted vive por aquí cerca de nuestra área, nos puede sintonizar a través de la radio. Si usted vive lejos de aquí, puede sintonizarnos a través del www.unidosporcristoymaria.org. Allí nos puede encontrar en cualquier parte del mundo. También a través de todas las plataformas sociales, Facebook, Twitter. Yo no sé cuántas plataformas hay, pero usted búsquenos. Siempre somos Unidos por Cristo y María. Si nos busca en Facebook, somos Unidos por Cristo y María Oficial, para que nos pueda seguir, si pueda seguir las transmisiones en vivo. Y pues también haga la invitación, conviértase también usted en una persona evangelizadora. ¿Cómo? Haciendo la invitación a alguien más a unirse con nosotros. Pues esta tarde nosotros le decía que venimos a traer fuego. Nos dice el hermano, no sé cuánto fuego tenga usted en su corazón, pero sí le digo que cuando la palabra de Dios llega al corazón, hace temblar y hace caer fuego del cielo. Entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano para que nos instruya esta tarde desde su corazón y desde su testimonio y su fe a través de la palabra del Señor. Félix Enríquez con ustedes se queda esta tarde para enseñarnos e instruirnos a través de la reflexión. Gracias, gracias, gracias. Nuevamente aquí estamos, hermanos y hermanas. Pónganse cómodas, siéntense, abran, busquen su Biblia para que así podamos pues aprender más del Señor. Hoy en esta tarde, hermanos y hermanas, el Señor me envió aquí a este lugar de Modesto, California, a traerles un tema bien hermoso, maravilloso. Pero antes que nada, verdad, decía la hermana, me presentó, mi nombre es Félix Enríquez, pero me voy a presentar otro poquito más. Vengo de la diócesis de Omaha, estado de Nebraska. Nebraska queda más o menos entre Denver, Colorado y Chicago. Por allá queda, ya, pero yo me he dedicado ya a misionar a tiempo completo, ya hace más o menos 17 años, andamos trabajando para el Señor, así es de que pues, durmemos donde quiera, pero menos en mi casa. Así es de que hermanos y hermanas sean bienvenidos, y pues hoy en este día vamos a compartir la palabra que libera, esa palabra que sana, esa palabra que te trae paz, esa palabra que te trae serenidad, esa palabra que te alerta, esa palabra que te hace sentir feliz, te da ánimo, una palabra que es extraordinaria y pues que es nada menos de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es de que hermano y hermana, hoy en este día el Señor me envió a traer a este lugar la palabra de Dios. Y el tema lo titulé de esta manera: he venido a traer fuego. Y esto lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 49 hasta el 53. Para que así, si tú estás ahí, si tienes tu Biblia, te voy a dar un segundo para que así busques la palabra de Dios. San Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. A ver lo que el Señor nos va a hablar hoy en este día. Habla, Señor, que tu siervo escucha. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo. ¿Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido? ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá divisiones. 3 contra 2. 2 contra 3. El padre estará contra el hijo, el hijo estará contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. He venido a traer fuego, pero déjenme decirles que hasta yo
el Señor me confundió. Porque en una parte dice, vengo a traerles fuego. Ese fuego que, pues, nos anima. Pero después nos dice, no crean que yo les traigo paz. Y que, pues, va. Como que nos dijo, van a tener problemas entre familia. ¿Verdad que está algo confundido? Pero para eso, pues, es necesario clamar al Señor y que nos dé su Espíritu Santo para que lo podamos entender mejor. En este diálogo Jesús les dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego. Pero al mismo tiempo nos dice, yo no vine a traerles paz. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a tocar la frase de que nos dice, he venido a traerles fuego. Hoy en esta tarde, hermano y hermana, el Señor te mandó fuego desde lejos. Se preocupa por ti, se preocupa por cada uno de nosotros. Tal vez estaremos dormidos, tal vez estaremos tristes, tal vez estaremos deprimidos, desanimados. Y ese fuego que Él nos está dando o nos va a dar hoy en este día es para fortalecer nuestra alma, es para fortalecer nuestro caminar, es para fortalecer a cada hermano que está siguiendo o un hijo de nuestro Señor que ha decidido renovar su corazón viviendo un retiro espiritual, porque habemos muchos que vivimos el retiro y parecemos globitos. Salemos bien inflados y al poco tiempo como si te metieran una aguja y empiezas y ya te desinflaste. Para eso hoy el Señor dice, hoy yo he venido a traerles fuego, fuego para que tú y yo salgamos a hablarles a los que no conocen del Señor que Cristo vive, que Cristo siempre ha vivido, que Cristo siempre ha sanado. Como sanó hace 2000 años, Cristo sigue sanando. Sanó ayer, sanó hoy y sanará mañana. Pero para eso tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo, para estar alegres, para estar contentos, para estar decididos y salir allá afuera a proclamar la buena nueva hasta los últimos confines de la tierra. Porque sin el Espíritu Santo, sin ese fuego que el Señor nos está ofreciendo, sería inútil salir, sería inútil levantarnos del sofá. ¿Por qué crees que muchos se han ido? Porque se han apagado. ¿Por qué crees que muchos ya no vienen? Porque dice, pues ¿para qué voy? Nomás van 5. Pero si tú vinieras, fueran 6. Si vienen 6, si tú vinieras, fueran 7. ¿Por qué no viene? Porque ese fuego, en vez de que esté ardiendo, se ha apagado. Ya no hay ninguna chispa. Entonces necesita un fósforo para prender ese fuego y empiece a trabajar en su interior. Vamos a decir un ejemplo. Muchos de nosotros vinimos de ranchos de por allá de nuestro país. Cuando tú haces los alimentos y los frijolitos ya no se están cociendo, ¿qué haces? Vas, traes un, ¿cómo le llamas tú? Un leño. Y como dices, empiezas a atizarle para que esos frijoles se empiecen a cocer más mejor. Entonces, cuando tu hermano, hermana, cuando tú mires una hermana triste o un hermano triste, dile, échale leña al fuego para que tu espíritu empiece a calentarse. Échale leña al fuego para que así el Señor te ponga alegre, feliz y contento y no andemos siempre enojados. Por eso Él dice, yo he venido a traer fuego a cada uno de ustedes. He venido a traer esa paz, esa tranquilidad, esa alegría para que tú con
toda seguridad puedas decir Cristo vive. Pero si Cristo vive, Cristo vive en mi corazón. Pero muchos decimos Cristo vive, pero estamos más amargados que nada. Cristo vive y parece que hubiéramos chupado limón cuando venimos al grupo de oración. Cristo vive y venimos ahí tan tristes que ni nosotros nos creemos que somos nosotros. Entonces Cristo no vive, sino que esa es nomás es la palabra que tenemos. Cuando Cristo vive, la persona anda alegre. Cuando Cristo vive, la persona alaba a Dios. Cuando Cristo vive, uno grita con toda seguridad que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive, yo le digo a la hermana, te amo. Le digo al hermano, te amo en el amor de Cristo. Eso quiere decir que Cristo vive en mi corazón. Pero menos de eso, Cristo no puede vivir en tu corazón cuando tú no lo testificas a través de tus palabras o tu comportamiento. Es cuando Cristo vive. Para eso Él vino hoy en este día, a traernos fuego. Fuego que nunca se acabe. Y si tú miras un hermano que se está apagando, dile, hermano, échale leña al fuego para que reavivas ese Espíritu Santo, para que reavivas ese ánimo, para que reavivas esa paz. Para eso el Señor ha venido a traer fuego, para estar más decididos. Ese fuego que el Señor nos da es para abrir nuestra mente. Ese fuego que el Señor nos da es para que nosotros tengamos más conocimiento, más discernimiento, más la palabra se fue ahorita, que tengamos más decisión, que tengamos más compromiso con nuestra parroquia, que tengamos más compromiso en seguir avanzando en este caminar. ¿Por qué crees que muchos no seguimos avanzando? En vez de que sigamos avanzando, allí nos quedamos. Porque esa llamita que había en mí se apagó. Porque esa llamita que había en mi corazón ya no está ardiendo. Ya no hay fuerza quien me empuje. Ya no hay fuerza. Aunque hay hermanos que aunque te los traigas jalando con un lacito, ellos se regresan. Entonces es bien importante que nosotros nos dejemos llevar mejor por el fuego del Espíritu Santo. Es bien importante que tú y yo sepamos distinguir y sepamos recibir en nuestro corazón y sepamos ser inteligentes y sepamos ser amorosos, sepamos ser misericordiosos, porque si el Espíritu, la fuerza de Dios nos ha tocado en nuestro corazón, es donde te va a traer paz, es donde te va a traer amor, es donde te va a traer tranquilidad, es donde te va a traer seguridad, es donde te va a traer compromiso, es donde te va a traer amor para tus hermanos, es donde te va a traer más decisión en seguir a Cristo Jesús. Pero tenemos que dejarnos que esa fuerza o ese fuego que el Señor nos está ofreciendo hoy en este día, de que nos dejemos tocar por Él. Porque si no, de otra manera, no vamos a seguir avanzando. Muchas de las veces, hermanos, el Señor nos toca con su Santo Espíritu, con ese fuego que hoy nos trae. Muchas veces nos toca y nos toca y nos toca y nosotros seguimos iguales. ¿Por qué será? Porque es que no le abremos el corazón al Señor. Él está tocando, pero nosotros no le abremos para que Él entre. Entonces, para que Él empiece a trabajar en nosotros, tenemos que dejarlo que Él entre a nuestro corazón. Y ya de ahí para adelante, Él se va a encargar de moldear nuestros conocimientos, nuestra mentalidad, nuestras decisiones, y se va a encargar de moldear todo lo que es para trabajar en Él. ¿Por qué crees que muchos nos da miedo? Muchos nos da miedo servirle al Señor. Porque no estamos 100% seguros de lo que estamos haciendo. Falta de la fuerza del Espíritu. Falta de ese fuego que el Señor nos da. Falta de ese fuego que el Señor nos envía. El Señor siempre nos está bañando con su Santo Espíritu, pero nosotros tenemos que dejarnos bañar por ese Espíritu, no traer paraguas, sino dejarnos bañar, para que así, de esa manera, hermano y hermana, tu fe, tu compromiso en el Señor no se termine, sino al contrario, te sigas involucrando más
en tu parroquia te sigas involucrando más. En donde tú estás, te sigas involucrando más como ministro de Eucaristía, como un lector, como un ujier, para que así en tu parroquia tengan bastante ayuda. Pero eso no va a pasar a menos de que cada uno de nosotros tome hoy la decisión de decirle sí al Señor. De decirle: Señor, te quiero seguir y no importa lo que venga. Sé que te tengo a ti y tú pelearás las batallas por mí. Sé que te tengo a ti y sé que contigo saldré victorioso, porque tú jamás has perdido una batalla, y es por eso que hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero entregarte mi vida a ti, para que seas tú quien guíe mi vida, para que seas tú quien haga mis proyectos, para que seas tú quien vaya por delante de mí. Por eso es bien importante la fuerza o el fuego que el Señor nos da, porque el fuego nos abre la mente. Muchos de nosotros hoy en día, cuando despertamos, lo primero que hacemos, ¿alguien me puede decir qué hacemos? Cuando tú abres tus ojos, ¿qué hacemos? Decimos: gracias, Señor, por otro día. ¿Sí o no? ¿Será? O primero agarramos el celular y mirar cuántos textos tenemos. Lo primero, tenemos que darle gracias a Dios, y después viene lo demás. Es cuando el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Es cuando el Señor empieza a decirte: tú sí quieres cambiar, tú sí quieres ser diferente, tú sí quieres que yo te guíe y que yo te enseñe y que yo te instruya. A menos de que tú te quieras ir, como muchos lo hacemos, que no quieras dejarte tocar por el fuego del Señor y querer arreglar tus cosas tú solo. Recuerda que el Señor siempre está ahí dándonos ánimo, dándonos fuerzas, dándonos alegrías, hablándonos a través de su palabra, dándonos tantas cosas, que nosotros muchas de las veces Él nos da cosas y nosotros ni miramos que nos ha dado. Muchos de nosotros queremos ver dinero, pero el Señor, cuando Él nos da algo en comida, en una cosa, un sofá, una mesa a través del amigo, una mesa a través del hermano, qué sé yo, te da una televisión. El Señor siempre nos está bendiciendo todos los días, nomás que nosotros tenemos que ver las bendiciones que Él siempre tiene para cada uno de nosotros. La primer bendición del día es que nosotros abramos los ojos, y es una gran bendición, ya que Él nos ha dado en el día. Entonces, hermano y hermana, yo he venido a traerles fuego, dice el Señor a sus discípulos, y hoy nos los dice a cada uno de nosotros. Hoy yo he venido a traerles fuego. Por si están dormidos, despierten. Por si no tienen fuerzas para seguir, retomen fuerzas. Por si no tienen ánimo, retomen el ánimo. Por si no tienen ya el ánimo de seguirlo a Él, pues retomen ese ánimo. Si es que ya no tienen la sed y la hambre de Él, pues pídanle a Él para que Él les dé la hambre y sed de Él, para que así nosotros estemos bien, bien fortalecidos en Él. Todos los domingos, o cuando haya, e ir a misa, comulgar, comer su cuerpo y tomar su sangre. De esa manera vamos a estar bien fortalecidos. También rezar el rosario. De paso, ahí está la otra oración de las 3 de la tarde. ¿Cuál es? De la misericordia, ¿verdad? Entonces, tenemos bastante donde
estarnos alimentando todos los días. No más que queremos, pues hay que trabajar, porque nada viene de ahí arriba. Nadie cae nomás para así nosotros instruirnos. Como dicen por ahí, para seguir, para ser alguien en esta vida, tenemos que quemarnos nuestras pestañas, o sea, estudiar la santa y bendita palabra. Vamos a ver la expresión que hizo Jesús. Esa expresión que nos dijo: ¿Creen que he venido para establecer la paz? ¿Cómo puede ser si Él nos habla primero? Yo he venido a traerles ¿qué? Fuego. Después dice: yo no he venido a traerles paz. Está algo confuso, ¿verdad? Que Él primero nos dice, nos ofrece algo bueno, pero después, yo no crean que yo vine a traerles la paz. La paz que Él nos está, la guerra, o sea, la paz que Él cree no traernos, que nos está diciendo, vamos a tener guerra, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Sabes dónde va a ser? Donde Él nos mencionó, en la casa, en el hogar. Porque muchos de nosotros es allí donde tenemos los problemas. No tenemos paz. Porque tú, si tú, hermana, vienes a la iglesia, llegas a tu casa y le hablas a tu esposo de lo bonito que estuvo la prédica, no te va a hacer caso. Van a tener problemas. Por el otro lado, te vienes al grupo de oración y invitas a tu pareja, y en vez de que te reciba esa invitación alegre, se va a enojar. ¿Por qué? Porque él no sabe de lo bueno que es el Señor. Muchas de las veces les hablamos a nuestros hijos del Señor lo mismo pasa, porque muchas de las veces no quieren venir a la iglesia. Pequeños los llevábamos, vivieron su retiro. ¿Cuántos de nosotros no hemos llevado a nuestros hijos a vivir un retiro? Muchos de nosotros hemos llevado a vivir a nuestros hijos al retiro. Pero ¿sabes por qué los llevamos? Porque andan mal. Gloria a Dios, se quieren convertir. Pero allí pensamos, allí no los llevamos porque Él quiere, sino los llevamos porque anda mal. ¿Y qué pasa cuando Él no quiere ir al retiro? Se enoja, ¿verdad? Se enoja contigo. Luego empiezan los problemas, luego empiezan las dificultades. Entonces, allí es donde dice el Señor: no he venido a traer la paz, sino van a tener guerra. Ahí, porque muchas de las veces hay matrimonios que ya casi se van a divorciar. ¿Por qué? Por seguir al Señor, pero el Señor les da las fuerzas para que sigan adelante. Yo he conocido hermanas o hermano, luego me dice: ore por mí, estoy mal con mi matrimonio, o hermanas, ore por mí, estoy pasando por esto. Vamos a orar, y lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Así es de que no se preocupen. Si tú estás pasando por problemas en tu hogar, no te preocupes. No te preocupes, porque Jesús sabe cómo remediar cada una de esas cosas. Vamos a ver una cita bíblica que vamos a acomodar aquí, a donde el Señor nos dice: yo no he venido a traer paz. Entonces dice: por eso nos debemos de preocupar de estar en paz. Debemos de preocuparnos de estar en paz. O sea que si ya hay problemas en el hogar porque tú te quieres llevar a tu nuera a la iglesia, a tu yerno a la iglesia, y no quieren ir, ¿para qué van? Al Señor le piden desde donde quiera. Yo le pido al Señor desde donde yo ande. Así dicen. Entonces, tú o todos
tenemos que seguir orando para que así el Señor poco a poco los vaya convirtiendo a través de nuestro cambio, a través de nuestro comportamiento, porque la familia y los hijos tienen que cambiar a través, para que crean, o más bien para que crean que Jesús existe, tenemos que cambiar nosotros primero. ¿Por qué? Hablarles con amor, tratarlos con amor, hablarles con paciencia, hablarles con ternura, hacerlos partícipes en la casa. Mi hijo, voy a salir, te quedas como si yo estuviera. Mi hija, voy a salir a la tienda, si algo pasa, háblame. Pero muchas de las veces, a veces nosotros tenemos la culpa, porque a veces nos vamos a la tienda, a veces nos vamos al supermercado y ni siquiera dejamos al hijo encargado de allí de la casa, haciéndolo partícipe como si yo estuviera. Es por eso que a veces también hay problemas, porque se van a la calle y luego dice, pues ¿qué me quedo a hacer aquí? De todas maneras no me dejaron nada encargado. ¿A qué me quedo a hacer aquí? Yo mejor me voy con mis amigos. Ellos saben que se fueron con sus amigos, pero nosotros no sabemos con quién se fueron. Ahí está el problema. No sabemos con quién se fueron. Entonces tenemos que poner, ya está ahí el problema, porque el Señor no lo dijo en su santa palabra. Él no ha venido a traernos paz por ese lado. Entonces, como Él por el otro lado nos dio el fuego, ese fuego, esa fuerza, para que nosotros podamos soportar, podamos seguir adelante con los problemas de nuestro hogar. Por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que nosotros poner algo de mí, que si yo soy mal hablado, el fuego que el Señor hoy en esta tarde me trajo, me va a hacer que cambien mis palabras de forma de hablar. El fuego que el Señor hoy me trajo me va a hacer hablar diferente, me va a hacer a tratar a mi familia diferente, me va a hacer a que yo mire por mi familia diferente, a preocuparme por mi familia, a estar al tanto por mi familia. Para eso es el fuego que el Señor nos está dando o nos da siempre, para que así Él nos haga mirar las cosas, Él nos haga ver las cosas, en qué yo estoy fallando, en qué punto yo he fallado o qué punto yo estoy haciendo mal, para que así de esa manera nosotros podamos remediar o trabajar en lo que estamos haciendo mal. Entonces es bien importante que nosotros, antes, como hijos de Dios, como hijos preparados de Dios, no, en vez de hablar del hermano o de la hermana, mejor oremos por él. En vez de hablar de tu nuera o de tu yerno porque no quiere venir a la iglesia, mejor oremos por él. Si tú te peleaste con tu hijo porque no quiso venir a la misa, mejor ora por él. Si tú te peleaste con tu esposo que no quiso venir a la misa, pero ayer sí se fue al baile, se fue, o sea, de pachanga, oremos por él. Entonces nosotros ya tenemos el fuego que el Señor nos está regalando, para que así de esa manera, en vez de pelear, haya alegría; en vez de estar en discusiones, haya paz; en vez de estar gritando, haya comprensión; en vez de estar echándonos en cara las palabras, mejor escucha nomás. Si tu pareja está en un tiempo de enojo, escúchala nomás. No teñidas a ella, escúchala nomás. Vamos a leer en esta cita bíblica que te había dicho, Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Y dice de esta manera, Hebreos 12, 14 y 15: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios,
y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Palabra de Dios. Dice el Señor: procuremos estar en paz con todos y progresen en la santidad. Pues si la santidad, no podemos ¿qué? Mirar a Dios. Entonces es necesario portarnos bien, hablar bien, tratar bien, para que así de esa manera podamos alcanzar la santidad. Aunque hablando ya de santidad, aunque muchos de nosotros tengamos el Espíritu Santo, esa fuerza que el Señor nos da, muchas de las veces no hemos dejado de hablar mal, medir las palabras. Por eso es bien importante que clamemos esa fuerza. ¿Qué es esa fuerza, según tu hermano? ¿Fuerza de qué? Del Espíritu Santo. Es bien importante que tú y yo clamemos al Espíritu Santo diariamente y digamos: Espíritu Santo, toca mis ojos, para que cuando yo vaya al supermercado, vaya a la tienda, vaya a cualquier parte, cuando yo mire yo a una hermana, sea una mirada santa. Espíritu Santo, toca mi mente, para que cuando yo vaya al supermercado, a la tienda, mi mentalidad no me vaya a traicionar, sino al contrario, sea una mente santa. Espíritu Santo, toca mis brazos, para que cuando yo le dé un abrazo a mi hermana o a mi hermano, sea un abrazo santo. Espíritu Santo, toca mis pies, porque estos pies son los que, tus pies son los que te llevan al camino, al buen camino o al pecado. Por eso tenemos que clamar al Espíritu Santo que guíe nuestros pies. Espíritu Santo, toca mis pies, para que así cuando mis pies den pasos, sean pasos santos y no me lleven al pecado. Fuerza del Señor que hoy nos trajo. Fuego que quema. Fuego que hace cambiar de mentalidad. Fuego que hace cambiar de mirada. Fuego que hace cambiar de vida. Fuego que renova tu interior. Fuego que renova las ganas de seguir adelante. Fuego que te hace volar como las águilas. Fuego que tú y yo, cuando ya no tenemos esa alegría, esa paz, clamemos al fuego del Espíritu Santo. Y verás que el Espíritu Santo, cuando llega hacia ti, empiezan a abrirse grandes cosas en ti, en tu mente y en tu corazón, porque el Espíritu Santo es sanador. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo rompe barreras. El Espíritu Santo te ayuda a perdonar. El Espíritu Santo te ayuda ¿a qué? A guiar. Entonces, hermano y hermana, tú que estás mirándonos a través de las redes sociales, ya mero terminamos el tema, pero te voy a pedir que si tú tienes una necesidad, estás enfermo, estás pasando por enfermedades, mandes tus peticiones por estas cuatro señales: Facebook, Unidos por Cristo y María Oficial, YouTube, Twitter y Pinterest. Por allí, por esas cuatro señales, tú nos puedes mandar tus intenciones, para que así en el momento que estemos orando podamos pedir por ti, nosotros que estamos aquí y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, hermano y hermana, conéctate en estos momentos, escribe tu petición para que así podamos orar por tu enfermedad, por ti mismo, por un familiar que haya fallecido o cualquier necesidad que tú tengas. Manda tu petición a las páginas que te acabo de mencionar.
Bien, hermano, decíamos que el fuego es fuego, pero no para jugar, sino es fuego para edificar. Para eso nos mandó el fuego el Señor, para edificar y no para jugar. ¿Por qué te digo esto? No para jugar. Te lo digo porque muchos jugamos con ese fuego. Pidemos fuego y no lo ponemos en práctica. Pidemos fuego y en vez de que ese fuego lo pongamos en algo bueno, nos vamos por otras partes. Y ya tenemos ese fuego. Ya nos dio, ya Dios nos fortaleció con ese fuego, pero nosotros no captamos el mensaje del Señor. A veces, muchas de las veces, hermano, en vez de venirnos al grupo de oración, a la comunidad, a Unidos por Cristo y María, mejor nos vamos por otros lugares. Mejor se nos queda más, se nos olvida más el nombre de mi parroquia, pero sí se me queda muy bien el nombre del casi no. ¿Qué te digo del casi no? El casi no, casi no te da nada. No te quiero decir del casino porque se escucha feo. Yo mejor te digo del casi no, porque me han dado ganas de meterme ahí también a mí. Pero yo espero a que, a ver si le cambian las letras y le ponen casi sí. Y entonces cuando yo pueda ir. Pero si no, el fuego del Espíritu Santo no nos va a dejar, a menos de que tú te opongas al poder que Dios nos ha dado cada día. Y hoy en este día, hermanos, Él dijo: yo he venido a traerte fuego. Y ese fuego hoy en este día, ese fuego va a romper cadenas, ese fuego va a sanar enfermedades, ese fuego va a quitar tempestades, ese fuego va a quitar problemas, ese fuego va a quitar lo que haya en nuestras vidas. Así es de que, hermano y hermana, vamos a meternos a la oración para que así tú y yo empecemos a pedir, a clamarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que sabe sanar, al que sabe liberar y al que sabe hacer las cosas muy bien. Así es de que, hermano, te voy a invitar, tú que estás a través de las redes sociales, sigue mandando tu petición para que así nosotros, ahorita que vamos a empezar la oración, podemos pedir. Así es de que puedes mandar tu petición por Facebook, Unidos por Cristo y María Oficial, por YouTube, por Twitter, por Pinterest. Así es de que, hermano y hermana, vamos a empezar con nuestra oración y tu servidor o servidora que hay en estos momentos, en este lugar. Si tú nos vas a apoyar a orar por los hermanos que hoy vinieron aquí, puedes ponerte de pie, puedes estar sentada, como tú quieras. El Señor te va a sanar, no importa cómo estés. Así es de que, hermano y hermana, pues vamos a empezar con la oración de esta noche. Antes de empezar la oración, vamos a empezar con unas peticiones pidiendo por el eterno descanso de Sandra Robles, por Eva Hernández, por la familia Carvajal Vega, por todos los jóvenes, por Margarita Lara, que tiene cáncer, por Jesús Arámbula, por Humberto Mendoza, familia Cruz Mendoza, Pulido Mendoza, por los niños Silva González, sacerdote Juan Serna, por los sacerdotes del mundo entero, por la familia Chávez, por Maximino Reyes,
por Freddy Ángel y por el eterno descanso de David Reyes. En estos momentos, Señor Jesús, nos vamos a poner ante tu santa presencia para que seas tú, Señor Jesús, quien les lleve la paz, quien les lleve la tranquilidad, quien les lleve la sanación. Tú, Jesús, que jamás has perdido una batalla, que jamás has dejado a alguien sin darle sanación. Hoy en estos momentos, Señor Jesús, pido, Padre amoroso, que sanes a cada uno de tus hijos, quien en estos momentos están clamando tu misericordia y tu amor. Pasa por aquí, Señor Jesús. Pasa por aquí tocando y liberando a cada hermano enfermo del corazón, enfermo del cáncer, enfermo porque tiene el azúcar muy alta, enfermo de tristeza, enfermo de soledad, enfermo de depresión y cualquier enfermedad, Señor, que tengan en estos momentos, Señor Jesús. Pasa sanando y liberando cada corazón, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, trayendo sanación, trayendo sanidad. Con tu mano poderosa, Señor Jesús, con tu mano poderosa toca corazones heridos, destrozados. Sana en estos momentos a todo aquel hermano o hermana que esté enferma. Quítale su tristeza. Hazle sentir que tú estás con ellos. Dales el abrazo de Padre. Diles que los amas, Señor Jesús. Que no están solos. Que tú estás con ellos, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Queremos sentir tu presencia, Padre. Queremos clamarte, gritarte. Tan solo, Señor Jesús, quiero tocar tu manto para ser sanado, Señor. Quiero tocar, Señor Jesús, para que tú me liberes de estas cadenas que me tienen preso, de estas cadenas del odio y el rencor y el resentimiento. Sana, Señor Jesús. Sana a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Libera, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos. Ven, Espíritu. Ven, fuerza de lo alto. Ven, 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 ven. Ven, Espíritu. Ven, Señor Jesús. Sigue tocando y liberando. Sigue tocando esas enfermedades que ya tienen tiempo que están ahí, en mi hermano, en mi hermana. Fluye, 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 Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Tócanos con tu poder, Espíritu Santo. Tráenos sanación, Señor Jesús. Danos esa paz y esa tranquilidad, Señor Jesús. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Aquí te pongo a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis padres, a mis yernos, a mis nietos. Hoy hazte presente en cada uno de ellos, para que te puedan buscar, para que puedan venir a tus pies. Hoy te pongo a mis amigos del trabajo. Hoy te pongo, Señor Jesús, a mis patrones. Hoy te pongo, Señor Jesús, a cada misionero. Hoy te pongo, Señor Jesús, en tus manos a cada diácono. Bien te pongo, Señor Jesús, cada sacerdote, Señor Jesús, a cada obispo, Señor Jesús, al Papa,
para que tú, Señor Jesús, le sigas dando ese fuego, Señor Jesús, y nos sigan guiando, Señor Jesús, como siempre lo han hecho, Señor Jesús. Danos ese fuego, Señor Jesús. Danos ese fuego, Señor Jesús. Danos, por favor, Señor Jesús, te lo pedimos. Por favor, Señor Jesús, ponemos nuestras peticiones a tus pies, para que tú, Señor Jesús, tú tomes en tus manos, Señor Jesús. Tú no lo dices en tu palabra, Señor Jesús. Clamen a mí y yo les responderé y les haré ver cosas grandes y secretas que cada uno de ustedes ignora. Tú siempre nos hablas, Señor Jesús. Tú siempre nos estás hablando. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que te ayude? ¿En qué quieres que te sirva, hijo mío, hija mía? El Señor siempre está ahí para abrazarnos, para fortalecernos, que no estamos solos en ningún problema ni en ninguna tempestad. Podemos escuchar aires, podemos escuchar ventarrones, podemos escuchar ciclones, pero Jesús está allí con nosotros. Él jamás nos ha dejado solos. En los accidentes, Jesús está presente con nosotros. No más que tenemos que tener fe en el Señor, fe en que Él está vivo, vivo, vivo en la Eucaristía. Tenemos que saber cómo pedirle: Señor, yo no sé lo que yo quiero, pero como tú sabes lo que yo quiero y necesito, dámelo, Señor, te lo pido de todo corazón. Yo te puedo pedir tantas cosas, Señor. Yo te puedo pedir tantas cosas que cada una de esas cosas me puedan perder y me pueda alejar de ti. Pero yo no me quiero alejar de ti, Señor Jesús. Yo quiero seguir, Señor Jesús, proclamando tu santa y bendita palabra, Señor Jesús. Aunque me apunten, aunque hablen de mí, Señor Jesús, pero yo sé que al último yo me voy a, o tú me estás preparando una corona. Por eso, Señor Jesús, estoy aquí. Aunque hablen de mí, aunque me señalen, yo seguiré tus pasos, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos alejamos porque nos señalan, porque hablan mal de nosotros? Pues, ¿qué esperabas, hermano? Si hablaron de nuestro Padre, imagínate que de nosotros también van a hablar. No te desanimes, sigue adelante. Porque el amor de Dios hace maravillas. El amor de Dios es maravilloso. Si es de que podrán hablar de nosotros, podrán corrernos, podrán sacarnos, pero ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni los problemas, ni las tempestades, ni los que hablan de nosotros, ni los que nos señalan, nadie nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es para siempre, se quedará en cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos al Señor con nosotros. Así es el Señor, así es Emmanuel, Dios con nosotros. Él siempre está ahí. Imagínate, hermano, las aves no siembran y el Señor les da de comer. ¿Cuántas más a nosotros no nos podrá dar en alimento? Hay muchos de nosotros que sufrimos de alimentos, pero sufrimos porque no confiamos en el Señor. Sufrimos porque no estamos pegados al Señor. Por eso es importante que al Señor lo tenemos que poner en número uno en nuestras vidas, para que así el Señor también nos bendizca diariamente. Y esos alimentos y esa comida que puede haber en tu refrigerador no se termine.
porque si tú le sacas algo, el Señor lo devuelve, siempre y cuando tú estés trabajando para Él y estés siguiéndole a Él. Por eso, si el ánimo, las ganas de seguir avanzando en este caminar, las ganas de seguir avanzando, en seguir buscando a nuestro Señor, se están terminando, se están acabando, pide las fuerzas, pide el fuego de lo alto, que el Señor está para escucharnos, el Señor está para darnos ese fuego que cada uno necesita. Fuego del Espíritu Santo es lo que necesitamos como verdaderos católicos. Fuego del Espíritu Santo es lo que necesitamos nosotros para seguir hablando de sus maravillas. Fuego de nosotros es lo que necesitamos para dar nuestro testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No lo que ha hecho en el vecino, sino lo que ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho en ti? El Señor ha hecho muchas cosas en ti. El Señor ha hecho demasiadas cosas en ti. No más que muchas de las veces no miramos. No sé por qué no miramos, pero el Señor siempre nos ha dado cosas grandes, cosas maravillosas. Así es de que, hermano y hermana, el Señor te dice: no te dejes caer, sino al contrario. Tienes que sacar fuerzas, tienes que sacar ese ánimo, tienes que sacar esas fuerzas para seguir avanzando. Hoy en este día te dice: ánimo, levántate, que yo soy Jesús. Hoy vine a traerte fuerza para que tú hoy en este día recobres fuerzas y sigas adelante, y sigas avanzando, y sigas proclamando mi palabra hasta los últimos confines de la tierra. Eso dice el Señor hoy en este día, hermano y hermana. Así es el Señor, así es Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, glorificado seas. Bendito, bendito, bendito. Y que no hay paz en tu corazón, que caminas en tinieblas y llanto, lleno de tristeza y dolor, lleno de tristeza y dolor. Oye, Espíritu, la tormenta de tu vida es fuerte, quieres gritar y no puedes. La carga es muy dura y pesada, que ya no puedes más, ya no puedes más. Pero el Señor te dice: ánimo, levántate, mira que yo soy Jesús. Vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Ánimo, levántate, mira que yo soy Jesús. Si te encuentras sola y triste, vengo a estar contigo. Sigamos pidiéndole al Señor, hermano y hermana, que nos dé ánimo, fuerzas para seguir avanzando en nuestra vida cotidiana. Fuerzas para seguir avanzando, fuerzas para seguir proclamando, fuerzas para seguirle clamando al Señor. Dame tus lágrimas y tu dolor, dame tu vida y tu corazón. Soy Jesús y te vengo a sanar, soy tu Salvador. Ven, sígueme. Hace un tiempo yo morí por ti y ahora vengo yo por ti. Tus pecados hice míos y ahora vives tú. Ánimo, levántate. Ánimo, levántate. Mira que yo soy Jesús. Vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Ánimo, levántate. Mira que yo soy Jesús. Si te encuentras sola y triste, vengo a estar contigo. Ánimo, levántate. Mira
mira que yo soy Jesús. Vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Ánimo, levántate, mira que yo soy Jesús. Si te encuentras sola y triste, vengo a estar contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sigamos pidiendo. No nos cansemos de pedir, sino al contrario. Sigamos pidiendo al Señor esa paz, esa tranquilidad. Sigamos pidiendo al Señor esa sanación para que nos sane de esas enfermedades. Pero antes que nada, aquí tenemos otras peticiones de nuestros hermanos. Vamos a pedir también por los hijos de Estela Mora. Vamos a pedir también por los enfermos de diálisis, por familia Ruiz González, por los enfermos de cáncer y por la familia de Ana María. Pues bien, hermanos, hermanas, vamos a seguir orando. Ora. Pídele al Señor. Nosotros a veces pues tenemos que estar mencionando las peticiones para que así pues el Señor empiece a sanar, liberar a todos aquellos hermanos que están a través de estas líneas, ¿verdad? Mirándonos, de estas plataformas. Entonces, hermanos y hermanas, sigamos pidiendo al Señor, gritándole por sanación, gritándole que nos sane, pidiendo su perdón, pidiendo su plegaria, para que así de esa manera el Señor nos pueda sanar y nos pueda liberar hoy en este día, para que así al día de mañana amanezcamos felices, contentos, sin ningún problema, sin ninguna tempestad, sin ningún resentimiento. Entonces tenemos que clamarle al Señor para que así de esta manera el Señor nos libere hoy en este día. Señor Jesús, sigue sanando. Señor Jesús, sigue liberando. Señor Jesús, sigue liberando. Señor Jesús, clámale al Señor. Dile, clámale al Señor y dile: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, de mi enfermedad. Ten compasión de mi familia, ten compasión de mi enfermedad, ten compasión de mi cáncer, ten compasión de todos los que yo amo, Señor Jesús. Abrázalos, Señor Jesús. Diles que los amas. Se sienten solos, a todos esos hermanos que se sienten solos y dicen que la vida no vale nada, a todos esos hermanos que se quieren quitar la vida, el Señor los ama. El Señor está ahí para ayudarlos, para apoyarlos. El Señor está ahí para decirles que Él los ayudará, los apoyará y les dará un corazón nuevo para que puedan pensar diferente, para que se puedan amar, para que puedan caminar en esta vida, para que puedan buscarlo a Él, a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega. Así es de que, hermano, hermana, si estás pasando por tribulaciones, te sientes solo, te sientes desesperado, no te sientas solo, porque Jesús está presente en ti. Jesús está presente en tu corazón. Jesús está presente en tu vida. Jesús está presente en donde tú quieras. Entonces, hermano y hermana, sigue pidiendo y escóndete. Escóndete en la mano del Señor. Escóndete en sus manos del Señor, para que así nadie te pueda tocar, para que así nadie te pueda hacer daño, para que así nadie pueda hacerte nada, porque estás en las manos del Señor. Escóndete en las manos del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarte de su mano? Ni el mar, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en las manos del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Quién podrá apartarte de sus manos?
ni el mar, ni el hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? El Señor siempre está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para protegernos, para calmar las tempestades, para calmar todos esos problemas, todas esas divisiones. Él está ahí para hacer las cosas por cada uno de nosotros, pero tenemos que escondernos en sus santas y benditas manos. Escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquila, tú estás en las manos del Señor. Escóndete en las manos del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquila, tú estás en las manos del Señor. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Qué hermoso eres, Padre. Qué hermoso eres, que todo lo que te pidemos, Señor Jesús, tú nos lo das a manos llenas. Qué hermoso eres, Padre. Por eso, como tú, no hay otro más. Tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos perdonas, tú nos liberas, Señor Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Gracias, mi Jesús. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por permanecer cada uno en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Así es de que, hermano y hermana, hoy en este día, pues el Señor te tocó, el Señor pudo llegar a tu corazón, el Señor pudo hacer maravillas en ti. Pero antes te voy a decir algo bien importante que a mí me pasó. Algo que el Señor hizo por mí cuando yo me dejé tocar por el fuego que Él me envió. En aquellos tiempos, hermano, en aquellos tiempos, yo tenía mi casa donde yo daba $2,200. Entonces, el primer mes yo no pude hacer el pago de mi casa. Y me llegó otro pago que eran pues 4,400, o sea, eran 2,200, pero después eran 4,400. Fui a la parroquia y una hermana me dijo: hermano, usted tiene problemas. Yo le dije: no, hermana, estoy bien. Dice: no, hermano, usted tiene problemas. ¿Por qué no confía en mí? Y me dice. Yo le dije: hermana, sí tengo problemas. Sí tengo problemas porque no he podido pagar mi casa. ¿Y cuánto debes, hermano? Debo 4,400. Dice, me dijo con este tono: ay, hermano, ¿a poco eso te preocupa? Yo le dije: hermana,
Usted me dice esas palabras porque usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. No, hermano, yo se lo digo porque confío en el Señor. Mire, mañana van a exponer el Santísimo en tal parroquia. Vaya y pídale al Señor. Él es rico, Él es dueño de todo. Eso pasó un martes. Pero yo ya debía 2 meses. Después me llegó la carta del banco que me iban a quitar mi casa. Dije yo, ¿dónde me voy a llevar mis hijos? ¿Dónde me voy a llevar mi familia? Y en ese entonces mi familia estaba pequeña. ¿Dónde me la voy a llevar? No tengo para pagar mi casa. Pues le agarré la palabra a la hermana y me fui al Santísimo. No a suplicarle a mi Señor, no a decirle por favor, no. Fui a hablarle como estarle hablando a una persona, a un hombre. Señor, tú que me hablaron muy bien de ti, que me dijeron que cuando yo tuviera problemas, que me dijeron que cuando yo necesitara de ti, tú me ibas a ayudar. ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está esa ayuda? Mira, si es que lo reto de esta manera, si es que tú no me ayudas, yo voy a hacer algo en mi vida. Ya tenía yo en mente lo que iba yo a hacer. Fui con él el miércoles, porque el martes me dijo la hermana qué es lo que miró en mí. Fui el miércoles, hablé con él. Le dije que si no se ponía, como dicemos muchos de nosotros, las pilas para apoyarme, para ayudarme, porque me habían dicho que el Señor hace maravillas, que Él ayuda, que Él cuando tienes un problema, Él te saca de ese problema. Entonces yo le dije, ¿a mí por qué no me ha sacado de ese problema? 4,400 debo de mi casa. El miércoles pasó, jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes llegué de mi trabajo, hermano, metí la mano a mi son, saqué una carta del banco. Decía Félix Enríquez. La destapé. Y entonces ahí miré que aparecía también mi seguro social. No puede ser otro Félix. Aquí está mi seguro social. La destapé y esto es lo que decía. Félix Enríquez, tú tienes un dinero aquí ahorrado en este banco. Firma la carta, mándala para que cuando nos llegue esa carta que tú has recibido y ya firmada, te mandemos el dinero. Pero como Félix Enríquez estaba necesitado, tenía hambre de dinero, firmé la carta y ese mismo rato la llevé al correo para que la recibieran al otro día, el lunes. Entonces la recibieron el martes. Yo fui a trabajar triste, desesperado, porque pues ya no podía pagar mi casa y ya me habían dicho que me la iban a quitar. Mandé esa carta, entonces pasó martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes llegué de trabajar y metí mi mano en el buzón y saqué otro sobre ese mismo banco. Lo destapé porque venía a mi nombre y lo empecé a leer. Decía Félix Enríquez, felicidades porque tu carta nos llegó tan rápido y aquí está tu dinero que te debíamos. La destapé y miré, es más de lo que yo necesito, es más de lo que yo le pedí al Señor, es más de lo que yo esperaba del Señor. Entonces fui, ya lo tenía yo el cheque, ya lo tenía yo en las manos. Pero dije yo, si el cheque no es bueno y lo llevo al banco, me van a echar a la cárcel, ¿verdad? Porque el cheque es falsificado, qué sé yo. Entonces lo que hice, ya uno estaba, apenas empezaba este caminar, me puse una gorrita, me puse un tatuaje y me fui al banco, como las mujeres que le dice su esposo, ve a la tienda. Pero no mires para todas partes, nomás ve mirando donde vas, pisando. Así entré yo al banco, porque no quería que las cámaras miraran mi cara. Llegué al mostrador
y le dije a la cajera, me cambia este cheque. Dice, ¿traes tu identificación? Le digo, sí. Le di mi identificación, miraba la identificación, me miraba a mí. Espérame un momento, se fue para adentro. Porque tú sabes que cuando les das un cheque se van para adentro, no sé qué van a hacer. ¿A checarlo? No sé. Cuando la miro, viene de allá y se para hasta allá al dar la vuelta de allá donde se fue. Y cuando se paró, me miró, meneó su cabeza así. Tú que estabas necesitado, tú que estabas esperando algo, al mirar esa negatividad así, ¿qué pensaste tú? ¿Es bueno? ¿No sirve? O tal vez diría, no puede ser, ¿por qué a él le dieron este dinero? Se vino caminando y me dijo, aquí está su identificación. Gracias. ¿De a cómo va a querer su dinero? Yo le dije, de a dólar. Porque no ni miré la cantidad, de a dólar. Entonces ella me dijo, señor, ya van a ser las 5:05 para las 5. Usted, pues, ¿qué cree que no le voy a, no piensa que le voy a ir a dar de comer a mis hijos y a mi esposo? Se los voy a dar de a 100, ¿qué le parece? Y yo, pues, allí temblando de alegría al mismo tiempo, temblando de miedo que tal vez sí, tal vez no. Y sí, empezó a contar los billetes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto tenía que pagar? 4,400. Pero como ya venía el tercer mes, ¿cuánto era? 6,600. Me sobró, me ajustó para pagar y me sobró para que yo siguiera comiendo. Es por eso que yo sigo a mi Señor en los últimos momentos de mi vida. Lo seguiré por siempre mientras yo viva, porque Él lo que me ha dado, me lo ha dado a manos llenas. Y eso es lo que pasa, que cuando yo y tú confiamos en Él, Él nos da a manos llenas. Cristo los ama y yo también los amo en el amor de Cristo. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, pues agradecemos mucho al hermano Félix, que terminó su reflexión y nos dice cuán grande es el poder de Dios. Así nos dice muchas veces, ¿verdad? Que Dios da al 100 por 1, pero nosotros siempre quisiéramos dinero, pero Él también nos da bendiciones y nos da muchas más de las cosas que nosotros esperamos de Él. Y pues vamos a leer las últimas peticiones de las personas que hicieron su aportación. Y son familia Ruiz González, Silvia González, Bertalicia Simón, Conchita Alvarado, Teresa Machado, Alejandro Lanzas y familia, Jehová Villegas y familia, y Socorro Arriola. Estas son las últimas peticiones que llegaron aquí y pues también por ellos oramos. Recuerde que también nosotros tenemos un grupo de intercesión que ora.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros tenemos un apostolado aquí de intercesión que siempre están intercediendo por ustedes y les invitamos a llamar si algún día ustedes tienen una necesidad. Vuelvan a llamar a la radio, sigan llamando a la radio o llámenles al número de ellos también para que en la misma radio les pueden dar el número para que ustedes pongan sus intenciones. También les decimos que les hacemos esa cordial invitación a los jóvenes que quieran integrarse este próximo martes a las 6:30 de la tarde aquí en este mismo lugar, vengan y a formar parte de este nuevo apostolado, también a las personas que quieran estar en las redes sociales. Les hacemos la invitación para el próximo 26 de agosto. Y pues nosotros hasta aquí damos por terminada esta asamblea virtual, deseándoles simplemente que el Señor haga hecho su obra en ustedes y que ustedes sigan siendo parte de este ministerio que tanto los ama. Unidos por Cristo y María les da las muy repetidas gracias siempre. En todo y momento y en todo lugar no nos cansamos de agradecerles su aportación, no nos cansamos de agradecerles sus oraciones y quisiéramos que hubiera más personas unidas a este ministerio. Nosotros les seguimos esperando aquí en este lugar 1390 AM, 105.9 FM y 102.1 FM. Y pues nosotros de esa manera nos despedimos esta noche. No sin antes decirles que sigue escuchando la radio, a continuación sigue la misa. Todos los temas, todas las prédicas, todo lo que se hace aquí es para la honra y gloria de Dios. Pasen un buen día y ojalá para el próximo fin de semana, el próximo sábado nos acompañen porque tenemos otra asamblea virtual. Nos acompañará Bernarda Loredo en la prédica y en la alabanza Carlos Madrigal. Así que para el próximo sábado, aquí mismo los esperamos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y les regale su paz. Será hasta la próxima. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.